Bien, y cambiamos de tema. Tras varios meses de consulta y recorridos a nivel nacional, el dirigente y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, anunció oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República de cara a las elecciones de 2020. En un acto cerrado realizado en la Casa Nacional del PLD, Navarro renunció al mismo tiempo de su cargo como ministro de Educación, el cual puso a su disposición del presidente Danilo Medina. De proyecto de nación que todavía hay que madurar, ampliar, que hay que poner también al escrutinio de mucha gente más para que podamos llevar un gobierno como el que la gente sueña. Tenemos que instaurar en nuestro país la democracia participativa. El dominicano quiere ser sujeto y no simple y llanamente objeto del desarrollo. Durante su discurso, que estuvo cargado de ovación, aplausos y gritos de los asistentes, Navarro afirmó que su proyecto de nación está fundamentado en cuatro pilares que son el desarrollo integral del territorio, la justicia social, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.